Noticias de Venezuela, hoy 27 de septiembre del año 2023. El mundo no se detiene, la noticia no se detiene. Diosdado Cabello explota en furia y ha demostrado estar muy desesperado. Diosdado Cabello está aterrado. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Reitera que la oposición, los opositores son los agresores históricos del pueblo. Nosotros hemos hablado bien claro, queremos elecciones libres, sí, de sanciones. O sea que lo que ha hecho el régimen en el país no es nada. Diosdado Cabello quiere demostrar que el régimen ha tenido un buen comportamiento y todo el caos, toda la crisis que ha ocurrido en el país, ellos no son culpables de nada. Este martes, desde el sector Pinto Salín, el día de ayer martes, parroquia El Recreo en Caracas, Diosdado Cabello reiteró durante la movilización chavista que la oposición, los opositores son los agresores históricos del pueblo. Nosotros hemos hablado bien claro, queremos elecciones libres, pero de sanciones, o sea que las inhabilitaciones y todo el caos que se está viviendo en el país. Aparentemente quieren decir que es culpa de la oposición, porque la oposición, estamos diciendo esto, entiendan bien, ¿quiénes son los que están en el poder desde el 1999? ¿Son los opositores o el régimen? ¿Quiénes son los que han hecho lo posible para mantenerse en el poder, como sea, por las buenas o por las malas, como dijo el mismo Diosdado Cabello en su programa, que así se van a quedar en el poder? Ellos nos acusan a nosotros de ser agresivos, de ser violentos, indicó Diosdado Cabello. Ante esto dijo que los presentes, que dentro de esto la oposición ataca desde su programa con el mazo. Ellos, oposición, están pidiendo invasiones, bloqueos, están pidiendo bombardeos, sanciones, golpes de estado, invasiones, y los violentos somos nosotros que nos estamos defendiendo. Ahora, aparentemente, quienes se sienten agredidos, se sienten sofocados, es el régimen, y por eso es que dicen que se está viviendo, al juicio de Diosdado Cabello, el mundo al revés. Los agresores históricos son ellos, toda la vida han agredido a nuestro pueblo, se han robado todos los reales de este país y se lo han llevado, sentenció el número 2 del chavismo. Sobre las venideras elecciones pautadas para el 22 de octubre, en las que se elegirá a un candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024, comentó: estamos a las puertas de un proceso electoral. Nosotros hemos hablado bien claro, queremos elecciones libres, sí, de sanciones, porque ellos no nos van a arrinconar. Esta palabra también demuestra la fuerte desesperación de Diosdado Cabello, el caos, la crisis, que saben que están en su fase terminal. El decir no nos van a arrinconar es porque se sienten acorralado. Escuchemos lo que dijo Diosdado Cabello. De ser violento, ¿no? Ellos nos acusan a nosotros de ser agresivos, de ser violento, ¿no? Ellos dicen, no, Diosdado en su programa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese programa? Pone a la gente a atacarnos. Esta gente está pidiendo invasión. Está pidiendo bloqueo, está pidiendo bombardeo, sanciones, golpes de Estado, invasiones. Y los violentos somos nosotros que nos estamos defendiendo. Ese es el mundo al revés, ¿ves? El mundo al revés. Los agresores son ellos, los agresores históricos son ellos. Toda la vida han agredido a nuestro pueblo.
sí, de sanciones. Elecciones libres de sanciones. ¿Por qué? Porque ellos no nos van a arrinconar a nosotros. ¿Nos vamos a dejar arrinconar nosotros? El pueblo se va a dejar arrinconar. Libres de sanciones. Diosdado Cabello también denunció que los opositores están dispuestos a entregar el Esequibo al imperialismo a cambio de migajas. El imperialismo se quiere robar nuestro petróleo y se consigue con malos hijos de la patria que están dispuestos a entregar la riqueza de nuestros niños a una potencia extranjera que están dispuestos a darlo todo. Están dispuestos a arrodillarse para que les den migajas, sentenció. Diosdado Cabello señaló que aunque esas migajas representan millones de dólares de una fortuna aún mayor, son suficientes para mantener el alto estándar de vida que con dinero del pueblo han logrado sectores corrompidos de la oposición. Escuchemos lo que dijo Cabello. Señores, estas informaciones las vamos a seguir escuchando en el próximo video. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos veremos en una próxima emisión, en un próximo video.